Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Estamos en Disney Dreamlight Valley y hemos hecho una misión con Eva, muy chula. Lo que pasa es que he tardado un poquito, tengo que hacer cortes porque hasta que encontré lo que pedía. Pues vamos a ver si hacemos esta de Rapunzel. Hay que ir a ver dónde está. Que estaba aquí hace un momento, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No sé si iba a hacerlo. Vamos, voy a seguir, está aquí comiendo. Pues la he dejado tranquila. Pero nada, está visto que voy a intentar hacerla. Si no, en una fase, en dos o tres. Depende de cómo sea la cosa, lo que tarde. Ajá. Este no es Rapunzel. Pero bueno, vamos a darle una poca de conversación. Que me he ido a donde era. Venga, creo pelo y todo eso. Venga. Vale, Hablamos no tú me y yo, dan nada por ¿vale? hablar. Bien, ni por hacer esto. Está aquí. Voy a la que no es. Muy importante la pregunta. Sí, a ver, ¿has comido alguna vez pan? Bueno, nunca he comido pan. Oh, sí, pero solo el que po yo podía preparar en la torre. Y era un poco, digamos, pesado. Acabo de probar una baguette con mantequilla fresca en Chef Remy y me ha salvado la vida. Antes de eso, Eva y yo fuimos a hacer surf por las dunas. Ella básicamente flotó a mi lado, pero fue tan emocionante. No puedo creerme que esta sea mi vida. ¿Por qué? Bueno, parece un día genial. Es como un sueño hecho realidad. Todo el valle del oeste. De eso quería hablar contigo. En el valle todos han sido muy amables conmigo, ayudándome a realizar mi sueño. Por eso me gustaría hacer realidad alguno de los suyos. ¿Puedes ayudarme con eso? ¿Tú conoces a todo el mundo aquí? Bueno. ¿Tiene algún vecino en mente? Bueno, sé con quién quiero empezar. ¿Podría hablar con Remy? Hoy no aparece él mismo. Quizás se anime si le ayudamos a alcanzar su sueño. ¿Qué sueño tiene? Hablar con Remy, cuenta con eso. Genial. Mientras tú haces eso, yo voy a ver en la aldea quién más tiene un sueño que podemos ayudar a hacer realidad. Bueno, el deseo de Dreamlight. El deseo de Dreamlight. ¿Dónde está Remy? Remy. Le llamo con un... Bueno, ratoncito se llaman de otra manera. ¿Dónde está Remy? No estará por aquí detrás de mí. Remy. ¿Dónde estará el ratoncito? Aquí. ¿Podrías echarme una mano? Claro, hombre. ¡Oye! ¡Eres tú! Rapunzel me dijo que parecía un poco alicaído hoy. ¿Va todo bien? ¿Dijo eso? Oh, debe ser, la verdad. Me preguntó por mi sueño. Le dije que siempre quise abrir un restaurante, pues ya tenía abierto. Pero ahora que ya lo he hecho un par de veces. Pero ahora ya lo he hecho un par de veces y soy feliz. Pero he dominado todas las recetas de mi repertorio. Y Merlín no tiene libros de cocina que no incluyan ojos de tiritón o viaje en el tiempo. Supongo que voy a echar de menos ese sentimiento de descubrimiento del champiñón asado con un relámpago. ¿Tiene sentido? ¿Cómo? Tienes que cocinar algo nuevo. Exacto, pero ¿cuándo? Tengo recetas que podía probar, pero dirijo dos restaurantes en el valle. No es que tenga mucho tiempo para el experimento. Entonces, ¿qué haces en la calle? ¿Vete a trabajar? Y si yo cocinase una de las recetas para ti, a lo mejor probar algo nuevo te ayudaría a recuperar tu inspiración. Bueno, eres un gran cocinero. Pues, si alguien puede ayudarme con mi inspiración, ese eres tú. Toma, ¿qué me das? Ah, la receta. Toma esta receta, nunca la he hecho, pero es bastante interesante. No hay mantequilla por ningún lado y es picante. Lo que siempre es de lo más emocionante. Entendido, chef. Tu comida de ensueño está en camino. Gracias. Voy a convertirte en inspiración. Ah, tengo que volver al trabajo. Buena suerte. Bien. Hacemos un buen equipo. Sí, pero espérate Oye, eres un tú. momentito. Sí, pero ¿dónde consigo mi mente? Eso no es lo que quería. Pregúntales para ver si nos dan. Siempre dan algún puntito, pero que hoy se está Espero que tardando la nos cosa. veamos pronto. No me han dado puntito, pues déjalo. Vamos a quedar. Venga, por si acaso. Encuentra el ingrediente para el dal de lenteja roja y cocínalo. Sí, vamos a hacer la receta, ¿no? Vamos a abrirla. Receta de dal. Bien. Pues es picante. Yo qué sé. A mí un momentito, que me estoy liando. B, C. ¿Me lo habré pasado? No.
que no está, ya está. ¿Qué te demanda de eso? ¡Ah, que está aquí! Ya lo he visto. Lo había pasado antes. Dal de lenteja roja. Madre mía, soy un caso, ¿eh? Te despista, encuéntralo. No, si lo ya los tenía yo. Cocinar. ¡Qué bonito que es! Bien. Ya está. Y voy a hacer uno para mí. Sí, voy a tomar yo uno. Poca lenteja tengo, ¿no? Mía, hay que buscar lenteja roja, ¿eh? Estoy quedando en la ruina, ¿eh? En la maldita ruina. Vale, fuera, fuera, fuera. Vale. Bien, ya hemos conseguido un logro. Tú vente para acá, Remy. Remy, Remy, Dormi, Azul. Aquí está. Vale, venga. Ese aroma es tan seductor. Chili, olfatea y tomate. Y esa lenteja fantástica. Tan aromático y fresco. Y complejo, y como fuego artificial explotando en mi boca. Mi paladar baila con, por una avenida de sabores. Madre mía, qué poético. Ahora te sientes más inspirado. Sí, hay tanto que explorar. Voy a buscar ingredientes nuevos, actualizar el menú, cocinar antiguas recetas de nuevas maneras. ¿Qué me das? Eso es exactamente lo que necesitaba para volver a crear de verdad. ¿Dices que te envió Rapunzel? Sí, dijo que ha estado ayudándola a alcanzar su sueño y quería ayudarte con los tuyos. Bueno, por favor, llévale ese plato increíble para que lo pruebe. Y gracias. ¿Y yo qué? Tengo que me echo uno para mí. Ya tengo algunas nuevas ideas geniales. Bien. Vámonos a Rapunzel. Pero ¿no está aquí? Está aquí. Bien. Hola, hola Rapunzel. Rapunzel, toma. El mío es para mí, ¿eh? ¿Qué pasa contigo? ¿No me mira? Ah, sí. No me mira. El chef Remy te envía un saludo. Soñaba con un plato que volvía a inspirarle en la cocina y el que preparé funcionó. ¿Quiere que tú también lo pruebes? Es gigante y delicioso. Puede que sea mi nuevo plato favorito desde que descubrí el pan francés. La baguette, ¿no? Muchas gracias por ayudar, Remy. Mientras estabas haciendo eso, decidí de quién será el siguiente sueño de nuestra lista. ¿Preparado? ¿Listo ya? ¡Gastón! ¿Te diste un golpe en la cabeza haciendo surf en las dunas? No, no es nada de eso. Me acabo de dar cuenta de lo que... De que lo que quiere es que alguien de por aquí le quiera. ¿O quiere de tú? Parece que se quiere bastante a sí mismo. ¿Seguro que quiere hacer realidad su sueño? A Gastón lo pasó mal en la isla. ¿No crees que se merece que se cumpla su sueño como cualquier otro? ¿Con qué creemos que sueña Gastón? Con músculo. ¿Una bota de brillantes? ¿Un monumento a su pelo? Quizás, pero creo que tengo una idea incluso más acertada para Gastón. Hacemos que Gastón se sienta como un héroe dando la oportunidad de rescatarme a mí, una de mis gran apuros, de una terrible criatura en mi torre. Pero tú no eres una de mis gran apuros, aquí no hay ninguna criatura. Tú lo sabes, pero Gastón no. Además, voy a construirnos nuestra propia criatura. Uy, madre mía. Vale, ¿qué necesitamos para fabricar esa criatura? Estaba pensando en papel maché. He hecho un montón de máscaras, así que esto no debería resultar muy difícil. Necesitaremos madera blanda y algo para impedir que se pegue a los moldes. Bueno, aquí podrían funcionar unos fragmentos de plástico. Iré a buscar alguno. Eso como es. Genial, también voy a necesitar algún bicho, como escorpiones y pirañas. ¡Madre mía! Iré a buscar el suministro. Madre mía, como sea muchas pirañas no tengo, ¿eh? Tengo quizá una. Gracias. Y yo voy a hacer un boceto de nuestra criatura para preparar el diseño. ¡Adiós! Adiós, adiós. Tres pirañas, que no hay tantas en el mapa y yo solamente creo que tengo una guardada. ¡Uf! Madera blanda sí tengo, ¿eh? Plástico, no tengo 10. Bueno, vamos a ver lo que tengo. Vamos a mi casa. Primero. Que está aquí al lado, pero bueno, pues no anda mucho. Escorpiones creo que tengo. Bastante. Son dos nada más. Pero pirañas que no hay tantas. Al mismo tiempo. Realmente el plástico es escorpiones. Vale. Madera banda tengo aquí bastante. Ahora iremos buscando los demás. Primero vamos a la madera. Y a por la piraña que tengo, creo que tengo aquí una piraña. Abrir.
Madera blanda. No me acuerdo cuánto he dicho. 10. No. Trampolín, yo qué sé. 10. Bueno, no voy a. Déjalo, que luego me equivoco. A ver, sí, 10, pero da igual. Realmente el plástico ahora no. Ahora no quiero. No quiero. A ver, escorpión. Piraña. Yo creo que está aquí eso. A ver. No. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Aquí los peces. No me acuerdo. Piraña. ¿No tienes una piraña aquí? Oye. No. A lo mejor la gasté otra vez. ¿Por qué la gasté? Es una piraña. Uy. Aquí los sé que están los escorpiones. Y plástico también tengo aquí. Ah, tengo. Ve, aquí lo dejé. Sí. Vale. Pues plástico creo que tengo bastante. O por ahí anda la cosa, ¿no? Voy a meter todo ahí. Piraña tengo una. Y escorpiones. No sé cuánto era. Da igual. Luego lo repongo otra vez y ya está. Lo meto otra vez aquí y ya está. A ver. Me faltan dos pirañas. Ya está. Tendré que hacerlo en dos veces y ya veremos cuándo. Porque las pirañas son tan listas. Están en la albufera, creo que era. Bueno, vamos a ver. Colección. Qué buena misión. Que petían dos o tres. Dos. Y salí más que una. Y luego tardó un montón en salir. Luego salieron dos. De un golpe. En la albufera. Y no vamos a tener suerte, va a haber una y ya está. Así que tendré luego que grabar el otro trozo. Dentro de media hora, cuando sea o cuando entre otra vez. Esto va a ser un rollo. No me gusta esta cosita de que. Ve, no hay más que un círculo rojo. Madre mía. Tarda por menos media hora en volver a aparecer. En condiciones normales. Porque luego una vez la tuve, resulta que también podía hacer otra cosa, me podía traer un pescador. Mec, culpa mía. Culpa mía. No se pone en ningún círculo rojo. Qué falta de previsión he tenido. Chicos, me he podido traer un pescador y cuando. Claro. Tiene su lógica. Que mi. Qué fallo mío. Qué fallo el mío, chicos. Me traía un compañero pescador. Y habría tenido las tres. ¿Veis si no llego a tener la primera? Pues esta era la misma, porque a no ser que saliera una explosión de esa que salen 5 o 6, no la tendría. Bueno, pues me dejo de ser tonto y nada, cortaré y luego veremos cuando salga la otra. No es la primera vez que lo hago. No, no llega, a ver. ¿Y desde aquí? No llega, no llega, no llega. ¿Desde aquí? No veo. No, esto no es. Aquí no hay piraña, ¿eh? Pero es por si se activa. Que no. Va a ser que no. Que se active otra. Ahora. Se haga otro círculo rojo. Nada, no. No hay más. Nada, es blanco. Blanco. Y ya está. Bueno, bueno, corto y ya veremos cuando. Toca la cosa, ¿no? Bueno, pues ya ha salido ahí un círculo rojo, ¿veis? En este lado no sale. Suele salir ahí, aquí en la derecha o a la izquierda. Y aquí cuando sale a la izquierda, no sé si la otra vez me pasó que salió ese y luego inmediatamente salió otro. Así que, y de todas maneras me he traído a Bayana que me ayuda a la pesca. Si hay suerte, me dará uno de regalo. Si hay suerte, si no, no. Mi fallo ha sido pues no traerme a alguien que cuando vaya a pescar esta de rojo y no tengáis esto salen cada media hora por ahí se vuelve a cargar otra vez y claro ya veis que me he quedado tenía uno y eran tres así que la mejor estrategia habría sido esa traerme a alguien que pesque y si hay suerte y nos pasa como cuando he ido a pescar en otro en otra zona que hay gambas de esta prisma pues me ha saltado eso de que saltan varias de una vez
Mira, 8. Me llega a pasar aquí, pues habríamos triunfado. Pero no va a pasar con esto. ¿Alguna vez pasará? Pues sí. Si sigo jugando y eso, seguramente alguna vez. No, no te vas, tú. A ver, apunta bien, Bartolo, que te pones muy tonto. No. Ya estamos. No, espérate, espera, espera, espera. Este árbol que hace aquí. Que no me ubico yo. Qué delicado que soy yo para lanzar, ¿eh? Nada, que no. Bueno, pues cuando quiera. Cuando quiera usted. A ver si suerte. Nos llevamos una de propina. Y así ya tengo otro de reserva por alguna emergencia. Yo también lo que tengo que hacer es pescar cada rato que jode. Venir aquí. ¿Me das o no? No me ha dado. Bien. Pues mira, soy el colmo yo. Bueno. Estoy más perdido, chico. Vuelve a la torre de Rapunzel. Para dar materiales. Bueno, ¿estar aquí o no estar aquí? Qué grande que es esto, ¿no? Mira, ¿por qué te traes compañía? Lleva los materiales a Rapunzel en su torre. Pues toma esto. Trabajo me ha costado, ¿eh? Toma usted. Madera, plástico, escorpiones y pirañitas. Has vuelto. Justo lo que necesitaba. Venga, vamos a construir una criatura. Uy, madre mía. Eso sonaba un poquito. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué opina? Seguro que engañé a Gastón. Hombre, claro que sí. Engañarle, pero con buena intención, ¿verdad? Sí, va a estar emocionadísimo de poder rescatarte de las garras de esa criatura. Vale, creo que ya estamos listos. ¿Irás a buscar a Gastón? Asegúrate de decirle que grité específicamente su nombre y haz como si estuvieses muy asustado. Uy, madre mía. Será la mejor actuación de mi vida. Haz de todo lo que pueda. Seguro que eso es perfecto. Buena suerte. Ya, no sé. Adiós. Bueno. Y como ya no me hace falta, creo, pescar ni nada. Y para lo que me ha servido tampoco. Vamos a. No, ¿me no puedo quedar con ella? No puedo quedar con ella. Para que me siga. Me encanta hablar contigo. Sí, pero. Uf. No me puedo. Bueno, Adiós. digo, vámonos con Gastón. Vuelve pronto Adiós. para Y charlar. tarde. Bueno. A lo mejor no puedo quedar con ella dentro de su casa. Puede ser. A ver, ahora. Ah, ahora sí. Vale, pues estaba dentro de su casa. Que nos sirva de ejemplo. Habla con Gastón. Gastón estará viniendo para acá, pero. Digo yo. Pero. No sé. Tampoco vamos a. Ah, mira, ya vine. Pues ven, porque yo me pierdo. Esto es un conflicto conflictivo. Tiene que aparecer algún día. No te quedes de ningún lado ahí. Quieto, ¿eh? Ven. 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 Ven y ven. ¿Vienes o vas? No viene para acá. ¿Por qué? Porque es muy tímido, está aquí. Ahora sí viene, creo, ¿eh? Pensado. Ah, que se queda parado ahí, quieto. Queda quieto, parado. Vale. Tú, oye, ¿Qué pasa? debemos hablar. Tenemos una emergencia, chaval. Claro que sí, pues si viniste corriendo hacia mí. Rapunzel tiene problemas. Hay una criatura terrible en su torre. Alguien debería salvarla. No lo digas. Un héroe debe salvarla. Pero, ¿por qué hablas así? Dilo claramente de una vez. Ve a rescatar a Rapunzel. Eres el héroe que necesitamos. ¿Ah, sí? Claro que sí. Venga ya, Bartolo. Necesitaré a alguien como testigo de esta cacería. Rapunzel no será fiable. Estará demasiado asustada. Reúnete conmigo en la torre. Y no te entretengas. Su vida está en mis manos. Vale. Sí, pero. A ver. Está aquí Rapunzel. Está aquí todo. Y ya no sé dónde está la torre, está aquí. Estamos aquí todos, ¿qué pasa? A ver. Estoy aquí en la torre Rapunzel. ¿Tengo que entrar dentro o cómo eso? Entrar. En la torre. Aquí. Mira, bien. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es esa horrible criatura de la esquina? Hombre, en la esquina, esquina. Su cabeza es tan redonda y sus ojos tan inmóviles. Es espantoso, tengo miedo.
Está preparado. Sálvalo todo, Gastón. Lo haré. Asegúrate de verme acabar con él para que puedas contarle a todos lo heroico que soy. A ver si hay animación. Esta vez. Chúpate ese monstruo. No hay animación. Otra impresionante victoria para Gastón. Sí, no me he enterado, pero bueno. Venga, Bartolo, hazme un retrato con mi presa. Pero date prisa, no puede quedarme quieto mucho tiempo. ¿Y dónde estás? Ah, que la ha roto, claro, está ahí. No te preocupes, Gastón, porque tengo un artilugio especial que puede hacer retrato en abrir y cerrar los ojos. Y ya la he visto otra vez. Ah, va a decirme tú de instrumento. A ver. ¿Qué haces? Venía. Qué inculto que soy. ¿Dónde vas tú, Gastón? Madre mía, Gastón. Ponte allí. Voy a poner de otra manera, porque si no... Ay, madre. Qué feo. No puedo poner mi mascota. Me voy a poner así, porque me da la gana. ¿Y tú, Gastón? Estás ocupando toda la habitación. Gastón. Venga, ya está. Sobra. Habla con Gastón. Toma, Gastón, hablo contigo. Este es tu retrato de mi momento heroico. El ángulo es horrible. No has conseguido captar mi robusto submaxilar ni mis bíceps abultados. Bastante bien. Nunca pensé que fuese posible hacer una representación tan pobre de mí. Intenta de nuevo y hazlo mejor esta vez. Ah, bueno, no me digas esas cosas. Suspiro. Saca otra foto de Gastón y la criatura. Ay, madre. Pero ponte. Ponte bien. ¿Dónde está? Ahí mismo. A ver qué dice ahora. Habla con Gastón. Ah, esta es bastante mejor que la primera. Voy a mostrársela a cualquiera que dude de mí en el valle. Verán que Gastón es un héroe de verdad. Es un héroe de verdad. Vale. Escucha a Gastón y a pum pum. Gastón, me ha salvado. ¿No es de qué? No es más que un día normal y corriente en la vida de un héroe. Qué chulo. Gastón, ¿dirías que este rescate ha sido como un sueño hecho realidad? Claro que lo ha sido. Claro que lo ha sido. Para ti. Vale, ¿y ahora qué? Rapunzel. Lo conseguimos. Hicimos realidad el sueño de Gastón. Formamos un equipo de ensueño, cuidado. Uy, uy. No puedes estar más de acuerdo. Estuviste increíble. No solo con Gastón, también con Remy y contigo, ¿qué? Morena. Nos queda un sueño final del que tenemos que encargarnos hoy. Y este es una sorpresa. Del mío, verás. Ven conmigo. Venga. ¿Qué pasa, Rapunzel? ¿Dónde está? A ver, voy contigo. Hasta el infinito y más allá. Madre mía. Jack, ¿qué pasa aquí? ¡Hola! Oh, hola. Sí. El deseo de un like. Tengo un último sueño que hacer realidad hoy. Pero una sorpresa, sígueme. Venga, pues si te sigo. ¿Y dónde te sigo? Si te has quedado ahí. Se ha quedado bugueada. Así me lo llevo a otro lado. A ver. Si la empujo o algo. Se ha quedado bugueada. Ahora. ¿Y dónde va? Ay, mía. No te metas por el sitio eso que te queda bugueada. ¿Al desierto? ¿Qué? No sé ni dónde va. ¿Mi casa? En mi casa la tuya, morena. ¿Qué pasa contigo? ¿Te tengo que empujar o qué? Ay. Hasta la sorpresa. ¡Sorpresa! ¿Qué pasa? ¿Mi cumpleaños o qué? ¡Ay! ¡Qué impaciencia tengo! ¡Qué intriga! ¿Dónde vamos? Uy, uy, uy. A un lugar escondido. Cuidado, cuidado, cuidado. Parece un mapache con el pelo ese. Yo qué sé qué parece. Ah, ¿y tú? ¿Qué quieres ahora? ¿Hablar? ¿Esto es? ¿Un antiguo estanque de los deseos? Sí, cuenta la leyenda que si tiras una moneda adentro, no tengo moneda. Y pides un deseo con todo tu corazón, se hace realidad. Una moneda y la esperanza de tu corazón pueden hacer realidad tus sueños. ¿No es precioso? Es tan mágico. ¿Para quién es el estanque de deseo? Oh. Es para ti, Bartolo, para tu sueño. Oh. He pasado toda mi vida deseando tener un amigo como tú. Alguien amable e intrépido. Alguien que me haga sentir a salvo y amada. Uy, amada. Pero... me quiere como amigo. Has hecho realidad mi sueño. Ahora te toca a ti. Toma.
Toma. La moneda. Bien. Uh-huh. Espero que haya una animación chula. Tira esta moneda al estanque de los deseos. Abre tu corazón y pide un deseo. Bueno. Adiós. ¿Y qué hago? ¿Cómo que adiós? No, adiós no. Tira la moneda al agua. Ya dame. No te vayas. Estás feliz. Ya estás en el cuadro. Habla con Rapunzel. ¿Qué deseo pediste? Pero si no tira nada. Madre mía. Espera, no puedes decírmelo. Tienes que mantenerlo en secreto o no será realidad. No, si no he pensado. Ayuda a todo a hacer real su sueño, Bartolo. Yo incluida. Tú deberías tener también que disfrutar de ello, ¿no? Tú deberías disfrutar de ello también. Guarda tu sueño en tu corazón y manténlo. No lo dejes escapar, claro, para no tenerlo. Y será realidad, lo sé. Madre mía. El deseo de Dream Life completada. Pues vale, chicos y chicas. Ya tenemos esta misión hecha. Y claro, me quedaría de misiones. Ah, mira, tengo más misiones con Rapunzel. Vale, creo que se me ha acabado. Bien, pues otro día hacemos. Otro rato. Y de este hay que subir el nivel 10, ya sabéis, ¿no? En fin. Que muchas gracias por verme. Cuidado mucho. Saludetes.